32 minutos de la mañana. Muy buenos días a todos por asistir. Muchísimas gracias por asistir a la jornada que tenemos hoy entre manos. La Carpintería de Lo Blanco, un esfuerzo común por la conservación del patrimonio. A todos los asistentes les ruego, por favor, mantengan el micrófono y las cámaras apagadas durante toda la jornada para que no haya interrupciones y podamos disfrutar de lo que nos tienen que contar y enseñar con toda tranquilidad. Tienen toda tal libertad para intervenir cuando quieran a través del chat. Yo les leeré y al final de cada jornada, de cada intervención, leeré todas las preguntas que tengan y todos los comentarios que tengan a los intervinientes. Ahora mismo damos paso a la inauguración. El orden de intervención será el que tienen en el programa, que no es otro que el de Luis Cueto Ferrandiz, vicepresidente de Hispania Nostra. A su vez, luego intervendrá Carmen Jiménez San, subdirectora general de Museos Estatales. A continuación, Carmen Álvarez Nogales, directora del Museo Sefardí, y por último, Gumersindo Buenos Benito, director general de Patrimonio de Castilla y León. No sé, ya están todos conectados, así que Luis, el micrófono es todo tuyo, adelante. Muy bien, gracias, Teresa. Pues buenos días, soy Luis Cueto Ferrandiz, me titulé como arquitecto en el año 71 y he trabajado en el campo de la restauración de edificios públicos y privados. Y también en el de la obra nueva, que evidentemente pasará a formar parte de nuestro patrimonio cultural en el futuro. Me incorporé a la Junta Directiva de Hispania Nostra prácticamente desde su constitución y en ella he estado colaborando de forma continua, siendo actualmente su vicepresidente y tesorero. Pueden considerarme como la memoria viva de toda la historia de esta asociación, que con el trabajo y el entusiasmo de distintos profesionales, personas e instituciones de la sociedad civil, de forma altruista, la han llevado a ser posiblemente la entidad con mayor presencia y prestigio en España dentro de la conservación de nuestro patrimonio y con una reconocida proyección internacional. ¿Me vais a permitir esta loa que nos hagamos los de Hispania Nostra porque anime a los demás? Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta jornada a todas las autoridades, ponentes y seguidores online, la cual está organizada por Hispania Nostra, el Museo Sefardí y la Junta Vecinal de Valcavado de Páramo, en León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la empresa Reasanas. Surge a partir de la campaña de micromecenazgo para restaurar el artesonado de la iglesia parroquial de Valcavado del Páramo. La campaña tuvo lugar a finales de 2019 y se recaudaron 30.767 euros, muy por encima de las necesidades iniciales. Las similitudes entre esta armadura de León y la del Museo Sefardí de Toledo son el motivo de este encuentro, en el cual Hispania Nostra es el elemento aglutinador. Consideramos un éxito esta jornada, en la cual se han inscrito 590 participantes, por el interés que ha despertado entre profesionales, estudiosos o amantes de nuestro patrimonio, y estamos estudiando continuarlas con trabajos que se propongan en el programa de micromecenazgo de Hispania Nostra. A lo largo de esta mañana se presentará un vídeo de este programa micromecenazgo que se inició en el año 2014 y ha promovido hasta la fecha 21 proyectos, involucrando a más de 2.000 personas de España y del extranjero y con unas aportaciones totales del orden de 356.000 euros. Finalmente, os animo a colaborar con nosotros como socios para dar cada vez más valor a la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural, el cual estamos obligados a transmitir a generaciones posteriores. Y ya sin más, paso a dar la palabra a doña Carmen Jiménez Sanz. Buenos días. Voy a ser muy breve porque creo que los ponentes, tanto en la presentación como en el turno de ponencias, la mañana es una mañana bastante apretada. Y lo primero, por supuesto, agradecer a Hispania Nostra esta iniciativa. Agradecer a la comunidad de Castilla y León y a la comunidad, a la universidad y sobre todo a los protagonistas de la mañana también, ¿no? Que junto con la sinagoga del tránsito, el Museo Sefardí, yo creo que son la Junta Vecinal de,
Valcavado del Páramo, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, indicar que este tipo de reuniones son una ocasión única para que los museos estatales y los museos en general y el mundo del patrimonio podamos colaborar con asociaciones e instituciones del patrimonio, con la iniciativa ciudadana, a través de Hispania Nostra, a través de una junta vecinal. Hablaba Luis Cueto de micromecenazgo, fundamental, se va imponiendo como una manera de colaborar en proyectos patrimoniales y es una fórmula que desde luego yo creo que tiene todo el futuro y hace además que todos ejerzamos nuestra responsabilidad para con el patrimonio, que eso es algo muy importante. Se nos dice que pagamos impuestos, por supuesto, y de ahí nosotros contribuimos, pero el que uno pueda aportar esa pequeña ayuda, ese pequeño apoyo para proyectos concretos que además va a ver con sus propios ojos el inicio y el final y lo va a disfrutar, es una fórmula fabulosa. Indicar que, bueno, acertadísimo la invitación a que nuestro Museo Sefardí, nuestra sinagoga de Samuel Leví, sea la sede virtual de estas jornadas, porque, bueno, pues es uno de los ejemplos de carpintería de lo blanco más destacados del medievo español. Y es un fiel reflejo además del multiculturalismo que fue tan importante en la Edad Media, fundamentalmente en la ciudad de Toledo. Es un elemento identificador y simbólico del legado de los judíos, del escasísimo legado de los judíos que ha quedado tras su expulsión en el 1492. Y tenemos que aprovechar que tanto Santa María la Blanca como la Sinagoga del Tránsito sean los dos ejemplos a partir de los que ahora podemos avanzar en investigación, en conocimiento y en divulgación. Hablábamos de responsabilidad, hablábamos de compromiso y no hay más que concienciarse desde las administraciones públicas y desde el compromiso ciudadano para que podamos seguir adelante en este orden, ¿no? Conocimiento, conservación, difusión y puesta en valor, que es al final lo que se está haciendo con jornadas como esta. Para mí, al menos, Carpintería de lo Blanco se relaciona con un nombre y un apellido, que es Enrique Nuere. Por eso esa entrevista que Luis Cueto nos trae hoy a las jornadas me parece necesaria. Admirado arquitecto y por supuesto, todos a sus pies admirando este legado tan importante. Y, por supuesto, todos los ejemplos que nos traen desde la Universidad de Castilla y León, la Universidad de León, el Consorcio de Toledo, voy mirando el Centro de Oficios de León también, y la Junta de Valcavado del Páramo van a servir para que nos hagamos una idea general de cómo abordar el estudio y sobre todo la pervivencia de este tipo de bienes patrimoniales. No podía faltar el Instituto de Patrimonio Cultural de España y también indicarles que el instituto, que también, como sabéis, es una subdirección general que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, pues también está interviniendo y tiene un programa para la sinagoga, en este caso para el artesonado. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Carmen Álvarez, la directora del Museo Sefardí. Muchas gracias, Carmen, sobre todo también por tu apoyo y colaboración en estas jornadas, al igual que la figura de Luis con Hispania Nostra, que sin duda no hubiera sido posible si no fuera así. Muy buenos días a todos. El título de estas jornadas resume muy bien el espíritu que vamos a desarrollar esta mañana en estas jornadas de divulgación y de investigación, que es el esfuerzo común. Sin ese esfuerzo común entre instituciones, entre proyectos interinstitucionales y con el apoyo de instituciones como Hispania Nostra, es decir, de la propia sociedad civil, el patrimonio tendría muy poco que ganar. En ese sentido, es muy importante esta jornada, puesto que como directora del museo tuve la suerte y el honor de empezar mi andadura en este cargo con este proyecto encima de la mesa, como uno de los primeros proyectos que hoy da sus frutos. Y estamos, desde luego, sin duda, más que satisfechos en el Museo Sefardí con la colaboración tan estrecha, tan cercana que hemos encontrado en todas las instituciones que aquí nos reunimos en esta mañana. Hablamos de Hispania Nostra, por supuesto, hablamos del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Consorcio de Toledo, pero también de grandes ejemplos y representativos de Castilla y León, como una forma de ejercer esa similitud, hermanamiento virtual que empezamos en nuestras redes sociales hace ya unos meses. Y es como surge este proyecto, el contacto entre la Asociación Vecinal de Valcavado del Páramo y el Museo Sefardí, que fue muy interesante desde el inicio y que gracias a ese contacto entre sociedad e instituciones, pues tiene lugar
un proyecto como este, que sin duda tiene un largo alcance o recorrido, puesto que estamos poniendo las bases en torno a, como comentaba mi compañera Carmen Jiménez, en torno a un proyecto de mayor envergadura donde la preservación y divulgación de este elemento patrimonial que se inserta en un todo como un elemento arquitectónico de primer orden de nuestro museo y de nuestra colección, sin duda, pues va a tener lugar en los próximos años. Por eso es de vital importancia este proyecto integral, este plan de conservación preventiva que nosotros en nuestro artesonado de la sinagoga queremos trabajar y poner todo nuestro empeño y desarrollar como proyecto. Poco puedo añadir, por ser breve también, para dar paso a los compañeros y a los ponentes, pues efectivamente, desde el punto de vista técnico, el artesonado de la sinagoga de Samuel Leví tiene mucho que ver con el artesonado de esa iglesia de Santiago Apóstol de la localidad de Valcavado del Páramo. Tienen muchos elementos en común y quizá por destacar alguna singularidad del museo del artesonado de la sinagoga de Samuel Leví sería su programa de inscripciones, que nos da muchísima información y en línea con lo que decía Carmen Jiménez, la subdirectora general de Museos Estatales, uno de los pocos ejemplos del arte hispano-judío. Sin poder hablar de un arte propiamente hispano-judío desde el punto de vista de identidad, se demuestra que el artesonado de la sinagoga de Samuel Leví, con su programa de inscripciones y con su decoración, forma parte de un ejemplo vivo del patrimonio material que conservamos en torno a la historia y presencia judía en España. Motivo añadido y sin duda un valor excepcional y adicional en el cual nuestro compromiso y responsabilidad para ejercer estos trabajos de preservación y para poner el valor en estos elementos del patrimonio para que todos podamos disfrutarlo y para que todos seamos conscientes de su importancia es nuestra principal responsabilidad. Esa necesidad de trabajo se ve reflejada en jornadas como esta, que en la cual espero que disfruten y en la cual luego más adelante a lo largo de la jornada tendré el honor de moderar una de sus sesiones donde pondremos en paralelo estos dos ejemplos que nos están reuniendo hoy aquí, nuestro artesonado del Museo Sefardí y el artesonado de la Iglesia de Santiago Apóstol de Valcavado. Pues sin más, muchísimas gracias a todas las instituciones que nos han ayudado y nosotros creemos que hemos podido aportar lo mejor posible nuestro trabajo al desarrollo de esta jornada y deseamos que disfruten sin duda de la misma. Perdón, doy paso a Gumersindo Nieto de la Junta de Castilla y León. Pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias sobre todo a los organizadores de este evento, a Hispania Nostra, al Museo Sefardí y también a la Junta Vecinal de Valcavado del Páramo que bueno, pues han tenido esta buena iniciativa de juntarnos a todos para analizar cómo se puede conservar un patrimonio que es muy relevante. Un patrimonio que yo diría que para muchos es un patrimonio oculto. Estamos hablando de algo que no se conoce tanto, que se está poniendo cada vez más encima de la mesa y sobre todo contamos con la experiencia, la iniciativa y el estudio de algunos de los que participan aquí hoy, como Joaquín García Nistal, Sergio Pérez, con los que hemos trabajado y sobre todo también Enrique Nuere, que, bueno, pues como has dicho Carmen, pues es el gran experto en esta materia, el que ha contribuido a la recuperación, ¿no? Y con el que también se ha trabajado y se ha colaborado desde la Junta de Castilla y León. Nos encontramos con un patrimonio que, como decía, que a veces no es tan conocido y que es necesario investigar sobre él, conservarlo, restaurarlo. A veces nos encontramos estas armaduras en iglesias que son muy sencillitas, que de alguna manera han pasado sin la atención que han merecido otros grandes templos, otros templos con una arquitectura más llamativa, ¿no? Pero precisamente en esa sencillez tenían dentro como algo escondido y actuando como cascarón aquel tesoro hecho con madera y policromado que realmente es una herencia que hemos recibido de gran valor, ¿no? ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros cuando se nos pide ayudar o cuando se nos pide una restauración, cuando se nos plantea la necesidad de actuar sobre alguno de estos elementos? Pues que no hay que verlo como una estructura
ajena al resto del edificio. Tenemos que conocer el edificio, analizar bien el espacio arquitectónico, analizar la estructura de ese edificio, las patologías, para diseñar una intervención integral, que es realmente lo que en la mayor parte de los casos se necesita, ¿no? De esa manera también racionalizamos los recursos existentes y priorizamos las actuaciones de acuerdo a las urgencias, al mensaje que nos envían esas estructuras y esos edificios. Quería resaltar simplemente de manera telegráfica cuáles son las últimas intervenciones que hemos hecho, ¿no?, en este campo. Y habría que resaltar la iglesia de San Nicolás de Bari en Sinovas, en Aranda de Duero, en Burgos, con unas estructuras simples de armadura de palo y nudillo muy decoradas y en la que hemos hecho una gran inversión porque también se han acometido la restauración de las yeserías y el retablo mayor, ¿no? Esto ha terminado en el año 2021 y también recientemente hemos ido a visitar las intervenciones que habían concluido en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Cevico Navero, en Palencia, que era una armadura sencilla, probablemente no tan meritoria como otras, pero bueno, que tenía una serie de deterioros y que hacían necesario esa intervención que también ha concluido hace pues el mes pasado, ¿no? Hay otra línea de actuación, es la difusión en el campo en este asunto de la carpintería del blanco, y es que hace ya unos años se creó el centro de interpretación en San Esteban de Villamayor de Campos como un punto donde se contiene y se recoge la información sobre este aspecto. También hemos hecho catálogos, estudios y diagnósticos. Realmente tenemos ya un buen número de estos estudios que se hicieron ya en el 2012 sobre la tierra de Campos Zamorana, en la Vía de la Plata a su paso por Castilla y León en 2014, la moraña abulense en 2015, la provincia de Salamanca también en 2015, Valladolid en 2018 y el último estudio que se ha incorporado es la carpintería de lo blanco en la provincia de Palencia. Vamos progresivamente teniendo un buen estudio, un buen catálogo de todos los elementos que son dignos de actuar. Y por último, pues quiero resaltar este compromiso que tenemos con la Junta Vecinal del Valcabado de Páramo. Vinieron a pedirnos ayuda, nosotros encantados, porque entendemos que esa participación, como se ha dicho anteriormente, o ese compromiso ciudadano en la conservación del patrimonio es esencial para que podamos, de alguna forma, mantener o conservar la mayor parte del patrimonio que tenemos. Está claro que las administraciones no llegan a todo y, sobre todo, también está claro que allí se llega más lejos cuando hay una implicación social en la protección. Aquí en Valcabado del Páramo existe esa implicación social, es un pueblo dinámico y consciente del tesoro que tiene, y nuestro compromiso pues se inició haciendo un estudio y valoración de la armadura. También estamos haciendo un estudio en este momento de la estructura de la techumbre de la iglesia, y esto nos permitirá abordar el problema de ese conjunto que tenemos ahí, o sea, la armadura más la estructura del edificio, y de una forma pormenorizada plantear la intervención y la estrategia para conservarlo. Así que animo a otros lugares, otros pueblos, a que sigan de alguna manera el ejemplo que ha marcado Valcabado del Páramo y progresivamente podamos rescatar la mayor parte de este patrimonio tan singular que tenemos en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Bueno, yo no quiero tampoco robarles más tiempo a nuestros próximos conferenciantes. Darles las gracias, por supuesto, a todos. Soy la directora de Hispania Nostra. Esta es una jornada que hemos preparado, yo creo que con mucho entusiasmo y sobre todo porque nos parecía que hay que poner en valor el trabajo de todas las personas que se dedican a la restauración de los artesonados y sobre todo que quieren y defienden su patrimonio, que al final es lo que pretendemos hacer
desde Hispania Nostra, una asociación que, para los que no nos conozcan, nace en el año 1976, es decir, que ya llevamos una larga andadura.